Yo creo que todo deportista sueña con jugar unas Olimpiadas. Estoy muy contento, muy feliz. A Omar de la Cruz li va canviar la vida quan ara fa 3 anys va rebre una inesperada cridada des de Santo Domingo. Yo tenía la nacionalidad solo española. Yo me acuerdo que estaba jugando en el Calahorra, en el norte, en La Rioja, en Segunda División B. Y bueno, recibí la llamada directamente de en el que aquel entonces era el seleccionador de la absoluta de República Dominicana, que era Jack Pasi. Cuando ya me llamó la selección, la verdad que no lo dudé ni un segundo y fue la verdad un placer el ir para allá. Nascut a Vila de pare dominicà i mare eivissenca, Nomar ha agafat el tren olímpic a l'altra banda de l'oceà. Sobre todo al principio y sigue habiendo esa broma, ¿no? Que por el acento, que tengo acento de español, ¿no? Pues bueno, hay mucha risa, hay mucha comedia con mi acento, me llaman España y bueno. Als seus 22 anys ha debutat ja amb l'absoluta i serà un dels capitans del combinat olímpic en futbol, recordem, sub-23. Res a veure amb el seu dia a dia els darrers anys a segona federació, al CD Eivissa o a la penya esportiva. Las primeras veces que yo iba con la selección, el simple hecho de representar a un país, tienes esa sensación de presión que ningún club de segunda red la puede llegar a tener. Pero una vez que estás en el campo, por lo menos a mí, se te olvida quién tienes delante, si es Cubarsí, si es Eric García, se te olvida. No esmenta Pau Cubarsí i Eric García per casualitat. Precisament Espanya serà un dels seus rivals a la fase de grups, a més d'Uzbekistan i Egipte. Pero esto sí que hay bromas en mi familia, que mi familia dice que va a estar un poco dividida porque quieren que gane su familiar, ¿no? Pero obviamente son españoles. Ser-hi ja és un somni, però en un torneig amb només 16 seleccions es pot somiar amb una medalla. Humildad, y de verdad porque lo sentimos así, humildad y pies en el suelo. Pero tenemos confianza plena en que podemos hacer historia y dar la sorpresa en los Juegos Olímpicos. Les seus de futbol són allunyades de París, però espera poder viure també l'ambient de la Vila Olímpica. Espero que podamos tener contacto y poder estar, aunque sea en contacto con los deportistas que hay en la Vila Olímpica, porque la verdad que van fenómenos importantes del mundo del deporte. Omar serà el cinquè eivissenc, sisè pitius, en participar en Jocs Olímpics en la història. Mucha gente de aquí, de Ibiza, me está transmitiendo su ánimo cuando saben que voy a representar a República Dominicana. Entonces, yo soy ibicenco y la gente de Ibiza me apoya y me envía sus muestras de apoyo y espero, pues bueno, también dejar en alto el nombre de Ibiza en los Juegos. La cridada olímpica no ha estat l'única gran notícia en un estiu de somni. Acaba de fitxar pels Patriotas Boyacá, de la primera divisió de Colòmbia. Lógica no tiene ninguna ese fichaje ni todo lo que me está pasando de poder ir a los Juegos. Por eso yo, si me permite, yo quiero decir que todo esto gracias a Dios. Yo soy muy creyente en Dios y yo rezo todos los días. Y luego, antes de salir al campo de fútbol, siempre tengo una costumbre o una manía, que es bueno, quitarme la cadena y bueno, ponerla así, dejarla caer en el brazo y cuando acaba pues darle un beso y ahí es como yo decir, vale, ahora ya tengo a Dios conmigo, estoy preparado y voy a por ello. Y es un ritual que llevo tiempo haciéndolo y la verdad es que me da mucha seguridad.